Adiskide, zure hitza erruki alda, errukizkoa. Zure egintzek errukia erakusten aldute. Jainkoaren bihotz errukitsua erakusten alduzu. Amigo, amiga, has dado la palabra a la misericordia en tu vida. ¿Por qué somos duros, justicieros, incluso vengativos? Escuchemos bien, siempre y solo misericordia. Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Zenideok errukiaren aitak eman dezaizuela pake gozoa, que el Padre de las Misericordias os colme de bien, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Egin dezagun otoitz. Errukiaren aita, ona, ikus zure herria,
zure kupida ederra gozatu eta kantatzen. Eskerrak, aita maitalea, zure bihotzona ezagutzera eman diguzulako ibilbidean zehar, berriro ere, hitz egin egiguzu, zeure hitzez, zu errukitzu zeran bezala, guk ere errukitzu izaten ikasi dezagun. Bihoz berri gaitzazu, bihoz berriaz maita ditzagun denak, munduko behartzu eta zokoratuak berezeki, ikaz dezagula jauna hitza ematen errukiari. Padre bueno y misericordioso, gracias, porque una vez más nos has dado la oportunidad de penetrar en tu misericordia sin límites. Renueva nuestro corazón con tu abrazo, renueva nuestra comunidad eclesial con tu palabra. Sánanos para que sanemos, perdónanos para que perdonemos. Que tu misericordia, Padre, nos haga misericordiosos. Ala eskatzen dizugu, Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amén. Eta orain evangelioa entzungo dugu. Vamos a escuchar el evangelio de pie, por favor. Eseri momentu baten. Nik uste ez dagoela beste evangelio egokiagoa, errukia zer dan adirazteko entzun dugun hau baino. Emakume, inork ez zaitu gaitzetzi, ez da nire, nire zaitu gaitzesten, zoaz eta ez egin pekatu gehiagorik. Recordáis como en el año 2009, nuestro Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, convocó el año de la fe. Ahora nuestro Papa Francisco ha convocado el año de la misericordia, que Dios mediante comenzará el día de la Inmaculada, el año de la misericordia. Y esos dos años, años de la fe y año de la misericordia, están absolutamente en un hilo conductor. A veces hacemos lecturas contrapuestas que son equivocadas. Lo maduro es integrar, lo maduro no es contraponer. Y ciertamente la Iglesia continúa su andadura cada vez profundizando más en el mensaje de Cristo. Jesús le dice a esta mujer, yo no te condeno. Pero al mismo tiempo le dice, vete y no peques más. Misericordia y verdad, caridad y verdad, que son dos dimensiones de una misma realidad. Porque no hay verdadera justicia sin misericordia, igual que no hay verdadera misericordia sin verdad y justicia. Una verdad sin caridad sería un barniz para justificar nuestra ideología. Y una caridad sin verdad sería también un barniz para justificar el relativismo. Justicia y misericordia, caridad y verdad están integradas en este caminar de la Iglesia. Y después del año de la fe, estamos convocados al año de la misericordia. ¿Quién sabe si el próximo Papa nos convoque al año de la esperanza? Y así continuamos ese caminar por las virtudes teologales. Baina gaurko eguna egun berezia da. Oso egun berezia. Providentziak nahi izan du, Arantzazuko igoera tokatzea martzoak 28an. Da zeguna da gaur ba, martzoak 28. Ba, entzungo zenuen Santa Teresaren urte berezian gaudela, baina gaurkoa da hain zuzen, gaurkoa, Santa Teresa jaiozaneko eguna. Oain 5 urte, gaurko egunez jaiozan Santa Teresa. Hoy justamente, hace 500 años, el 28 de marzo, de 1515 nació Santa Teresa. Hoy el Papa entrega una carta a la Iglesia sobre Santa Teresa de Jesús, que creo que sería un compromiso precioso, que esa carta que hoy va a entregar el Papa en Ávila a través de su enviado, pues cuando no, es tan fácil hoy en día a través de los medios, de las redes sociales hacernos con ella, que hagamos esta Semana Santa una lectura de la carta que el Papa entrega hoy sobre Santa Teresa de Jesús.
sobre su espiritualidad. Se nolako altxorra dauzkagun askotan etxean, eta ez ditugu baloratzen, eta askotan urrutietara juten gea, espiritualidadea bilatzearen etxean dauzkagun altxorrak baloratu gabe askotan hori gertatzen dena. Hemos partido en esta marcha Aránzazu trayendo a nuestra memoria la situación dramática de los cristianos perseguidos. Y quiero servirme de unas palabras de Santa Teresa de Jesús pronunciadas ante la pasión que sufría entonces la Iglesia y llamándonos a ocuparnos en las cosas importantes, sin distraernos en pequeñeces y en nimiedades. Dice ella en el camino de perfección: «Estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, quieren poner su iglesia por el suelo. No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios asuntos de poca importancia». Hain zuzen, Teresak dei egiten digu txikikirietan, geureko ikerietan, eta geure inguruan dauzkagun kezketan, ez itotzen, baizikan eta geure bihotza zabaltzen, munduan gertatzen ari diren gauzei begiratuz. La espiritualidad de Santa Teresa conecta de forma llamativa con la de nuestro patrono San Ignacio de Loyola. Ambos fueron coetáneos, aunque no llegaron a conocerse personalmente. San Ignacio predicó la santa indiferencia, es decir, la necesidad de tener un corazón libre de apegos para poder descubrir y abrazar la voluntad de Dios. Santa Teresa, por su parte, expresó con gran belleza este don del corazón plenamente libre para Dios, con esta conocida poesía. Olerki hau irakurriaz bukatuko ditut nere hitzak. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios alteza, un ser bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra sois, pues me criastes, vuestra, pues me redimiste, vuestra, pues me sufriste, vuestra, puesto que me llamastes, vuestra, porque me esperastes, vuestra, pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis bien? ¿Qué mandáis, pues, buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo lo pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida, mi alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues para vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno, dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana majestad, solo hallo paz aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme, pues, sabiduría o por amor ignorancia, dadme años de abundancia o de hambre y carestía, dad tiniebla o claro día, revolvedme aquí o allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando,
Quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid cómo, dónde y cuándo. Dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa, sea Job en el dolor o Juan que al pecho reposa, sea viña fructuosa o estéril, si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí? Esté callando o hablando, haga fruto o no lo haga, muéstreme la ley mi llaga, goce del evangelio blando, esté penando o gozando, solo vos en mí vivid. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Arantzazuko ama Virginiaren aurrean gaude, hain zuzen, ona hemen jaunaren mirabea gertabekit, zuk diozun bezela, esan zuenaren aurrean. Saltzen Teresa Mariaren esanean oinarrituko bere olerkia konposatzerakoan. Zalantzari gabe, Mariaren baietza Teresarena izan zen. Teresarena guria izan dedila, Arantzazuko ama Otoitz gure alde. Dios se le apareció a Moisés para que liberara al pueblo de Israel en una zarza ardiendo. Arde, es la pasión del amor y de la misericordia de Dios, pero no quema. Rehace, recrea, salva. Pues bien, os invito a que mirando esta imagen de la misericordia de esta marcha, cantemos el canto 18, Eskerrik asko jauna, de verdad, de corazón, agradeciendo esta misericordia salvadora de Dios. Podéis permanecer sentados. Eskerrik asko Dios, Dios de ti. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Eskerrik asko jauna, gugan zaudelako. Eta zure biziaz, bizi garelako. Bizi, bizi. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Erakutsi diguzu zure maitasuna, ta maitasun bidea den zuzentasuna. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzekin. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Zuzaitugu hartzaina, zu gure hartalde. Gure bihotzak beti behartzuen alde. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna.